El presidente de Estados Unidos Donald Trump criticó hoy las injustas prácticas comerciales de China, la sed de sangre de Irán y al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro en su discurso ante la 74 cuarta sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario inició su discurso ante los jefes de Estado y de gobierno, primeros ministros, monarcas y ministros del exterior de los 193 países miembros de la ONU asegurando que el futuro pertenecía a los patriotas, no a los globalistas. El presidente de Estados Unidos criticó duramente las prácticas comerciales de China, enumerando una serie de lo que considera políticas injustas que el gigante asiático practica, y lo acusó de jugar con el sistema de comercio internacional. En su discurso, difundido en vivo por el canal de televisión de la ONU, el mandatario defendió su guerra comercial con China, y aclaró que aunque Estados Unidos quiere un acuerdo con el país asiático, no aceptaría un maltrato para el pueblo estadounidense. Trump sugirió que la Organización Mundial del Comercio estaba dando un trato preferencial a China durante una defensa extendida de su guerra comercial con Beijing, y subrayó que Estados Unidos quiere un comercio equilibrado. Esto es justo y recíproco. El presidente estadounidense también instó a las naciones de todo el mundo a apretar el nudo económico en torno a la economía de Irán, afirmando que ningún país del mundo debería apoyar la sed de sangre que la República Islámica siempre ha manifestado. No solo es Irán el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, sino que los líderes de Irán están alimentando las trágicas guerras tanto en Siria como en Yemen, y al mismo tiempo el régimen está malgastando la riqueza y el futuro de la nación, en una búsqueda fanática de armas nucleares, dijo Trump. Al referirse a Venezuela, el mandatario estadounidense señaló que sigue muy de cerca la situación en esa nación de América del Sur, dijo que está esperando el día en que la democracia sea restaurada y que este país sea libre. Reiteró su apoyo al autonombrado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y destacó que el reconocimiento de más de 50 países han hecho al también presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Al continuar la parte de su discurso contra el socialismo, el líder estadounidense señaló que el comunismo ha provocado la muerte de al menos 100 millones de personas en el mundo. En Venezuela vemos que este saldo de muertes continúa, concluyó el jefe de la Casa Blanca.